Adventure DX está lejos de ser una versión superior de la original, sino todo lo contrario, es una edición floja, hecha sin ganas y que manda al demonio el cariño que el Sonic Team le metió al juego en sus años de desarrollo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, hay que verlo por nosotros mismos. Antes de empezar, quiero agradecer a toda la gente involucrada en el blog de Dreamcastify, el cual habla más a fondo de los problemas que tiene Sonic. Me pregunté, ¿será la canción que el mundo amará? Y fue cuando empecé a escuchar cosas. Lola cantando una canción, Lana cantándole al excusado, y yo escupiendo buenas rimas sobre la tabla periódica. ¡Es claro! Estas alucinaciones auditivas son proyecciones de tu inseguridad interior. Tu subconsciente está cambiando de estación, intentando encontrar el sonido correcto para tu canción. ¡Oye! ¡Eso tiene mucho sentido! ¿Y cuál es el sonido correcto? Ya se enganchó. O química solo es. Tal vez lo imaginé. ¡Luri, por favor! Pero me busca a mí. Vuelve a ver y a pensar qué me quiere decir. Si es que eres tú. Propia canción. Es una planta sombría que abofetea zombies con la hoja abierta. Sí, nuevo tipo de planta. Plantas. No estoy segura. Fui demasiado dura con ella. Ah. ¡Oh, oh! ¡Está regresando! Muy bien, todos vamos a apoyarla. Cuando les digo que ninguno querrá tocar a este malvado. Quiero tocarlo. Y les aseguro que no querrán tocar a sus amigos. Hoy a casa, a Young City. ¡Ni me importa, botas! ¡Olias! ¡Que yo tengo una paleta! ¡Mira!